Es una pieza importante de la literatura francesa. Es español de nacimiento, español de pasaporte, español de corazón. Algún día esperamos que pronto escribirá también en español. Es hoy un escritor muy leído al otro lado del Pirineo y es un hombre de cine. Diríamos entonces que en su vertiente creativa hay en Jorge Semprún dos aspectos fundamentales que son el cine y la novela. La novela fue primero, ¿verdad? La novela fue primero. Y la primera novela fue El Gran Viaje. La primera novela fue El Gran Viaje, sí. El Gran Viaje, una de cuyas ediciones tenemos aquí y estamos mostrando a ustedes porque ha sido editada ya en diversas oportunidades. ¿Cómo cuántas ediciones y cómo cuántos ejemplares andarán circulando por el mundo de La Gran Guayaz? Es difícil calcular porque como fue una novela que tuvo el premio Fromentor en el año 63 y el premio consistía precisamente en que se traducía a 13 idiomas el libro. Y desde entonces ha traducido a otros 10 o 12. O sé sea que una novela debe estar algo así, como en 25 idiomas traducida. ¿no? O sea que es difícil calcular. Nace esta novela en 1963. Sí, se escribe un poco antes, pero se publica en 1963. Y como dos años más tarde se lleva al cine. Es como dos años más tarde se lleva al cine, pero un un ci, a una película de televisión. Ajá. No es una película de, de, de cine, es una película de televisión que la hace en, en Francia. Jean Prat, que es un realizador de televisión excelente, que hizo él la adaptación y que hizo él, porque yo no quise intervenir. No quise intervenir porque me pareció que el punto de vista suyo, su mirada sobre el libro era interesante y que había que dejarle la 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 oportunidad de de, de hacer algo suyo con el libro. Y y y me gustó, su, me interesó y me me pareció buena su adaptación. Naturalmente, aunque se trate de un escritor Bilingüe o de un escritor francés que todavía no ha escrito en español, pero que va a hacerlo, me parece, enseguida. He escrito algunas cosas, pero <laughs> cortas, breves. Naturalmente que es español en todo y fundamentalmente en lo más importante que es en la temática. Diríamos que España está presente y viva en cada una de las novelas de Jorge Semprún. Sí, es cierto. Es cierto. Y que además hay ahí un estudio de España desde muy diversos puntos de vista, que va desde el político al histórico al sociológico. Primero hay un hay un estu un, un estudio. Antes del antes del estudio hay un recuerdo. Porque naturalmente España es eh, en primer lugar eh, para mí desde el exilio, el doble exilio geográfico y lingüístico, es el recuerdo de la infancia. es una infancia que es una infancia muy particular porque es una infancia de una familia relativamente relacionada con la política, con la historia de España, puesto que Eh, mi tío fue Miguel Maura, que fue el primer ministro de la gobernación de la República del año 31, o sea que es una familia relativamente entroncada con la vida del país. Y, y, y el recuerdo, por consiguiente, desde, esa, desde esos años hasta la guerra civil es un recuerdo que resurge, aunque no, aunque no lo quisieran en cada uno de los libros, aunque el tema parezca en un primer momento muy alejado de España, en algún momento algún personaje Eh, se encuentra siendo español y se encuentra recordando cosas que son recuerdos míos, naturalmente. No sé sea que hay acentos muy verdaderos y muy, y muy auténticos en toda esa obra literaria. Sí, hay un aspecto autobiográfico en la mayor parte de los libros. Sí. Porque, naturalmente, hay cosas que narra Jorge Semprún que no ha podido vivir, digamos, como protagonista, porque Jorge Semprún tenía 14 años cuando se produce su exilio. Sí. Y por ejemplo, El gran guayas lo que está narrando es el, el gran el, el, es una época posterior. Le gran guayas aunque, aunque vuelvan a aparecer momentos y recuerdos, retazos de la infancia española, es una época posterior y es un libro aunque tenga una forma y tenga eh, aspectos novelescos y una, 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 un trabajo, digamos, sobre la realidad, es un libro totalmente inspirado en una experiencia autobiográfica, o sea, es el relato de un viaje en un vagón de mercancías, encerrados 120 hombres encerrados en ese vagón, un viaje donde, de, de, hacia un campo de concentración alemán. Pues yo fui detenido durante la resistencia en Francia por los alemanes y deportado a un campo de concentración en Buchenwald. ¿vale? Entonces el relato de ese viaje. Pero naturalmente en ese viaje, que son cuatro días y cinco noches, encerrados, apretados, hasta el punto de que no llegaba uno a tocar el, el suelo del vagón. Con, con los pies, ¿no? estaba uno como un vilo mantenido por la masa de los 120 hombres metidos en ese vagón. Eh, la memoria recuerda cosas y, y también se proyecta hacia el futuro, o sea que es un viaje que sirve como de un, un espacio temporal que permite reconstruir un poco uh, la experiencia de esos años, de, 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 de un personaje que en cierto modo se puede identificar conmigo. ¿sí? Entonces hay una evocación, por ejemplo ahí paralela en cuanto a la situación, que es la de, la de la huida en masa del ejército republicano español eh, y también la marcha hacia los campos de concentración, la, la estancia en estos campos de concentración, etc. ¿no? Sí, 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 naturalmente. Lo, lo surgen recuerdos de toda esa época. Sí. ¿Y todo eso o, no, no ha sido conocido de una manera directa por ti o también? No, no, no. Eso no. no, no, no personalmente no. Personalmente yo tengo un recuerdo del comienzo de la guerra civil, eh, de un recuerdo de... de, de, de y comienza como un recuerdo de veraneo en un pueblecito del, del País Vasco que se llama Lequeitio, y que por cierto este verano pasado volví a, a visitarlo por primera vez después de 40 años, y ha cambiado mucho, naturalmente, como cambia todo en las cosas. ¿no? La memoria es una cosa que, que, en fin, la memoria no cambia, pero cambian los, los, los hechos y los paisajes de la memoria. Y entre una de las cosas que más ha cambiado y es que en ese pueblo había un palacio, no sé por qué tenía un palacio de verano la emperatrizcita eh la, de de la casa imperial eh, austrohúngara y no sé por qué se lo regalaron allí en ese pueblo de Lequeitio, no te, no conozco el origen. Y ese palacio de verano durante la Guerra Civil eh, se convirtió en hospital de sangre. Y es un, claro, uno de los recuerdos más fuertes de mi infancia, del final de la infancia, del comienzo ya, de otra cosa, que ya no es la infancia, que es el entrar precisamente en la edad adolescente a través de la experiencia de la guerra, es el recuerdo de su hospital de sangre. Pero ha desaparecido el Palacio de la Emperatricita. O sea que ya para mí Le Keicho no es el recuerdo, no es ya el Le Keicho de la infancia, es otra cosa. El segundo libro es La guerra ha terminado. El segundo libro que es un, que es un libro de, escrito para el cine, o sea, es un guion <coughs> directamente escrito para el cine. Después de haber leído este primer, esta primera novela, Alain René vino a buscarme a proponer trabajar con, con él. Y es mi primera experiencia cinematográfica. Y también es un libro, eh, es un libro, en fin, es un guión, es, una, es algo que tiene que ver, que trata de España, no, no deja, no, desde la primera hasta la última imagen ¿no? de la, o línea del guión se, se habla de España. Este... Encuentro de Jorge Semprún con esa vertiente distinta de la, de la creación literaria que es el cine, que es el guión cinematográfico, resulta fácil, resulta. Resulta fácil porque resulta apasionante y resulta difícil porque, naturalmente, el cine no es. Una novela, al fin y al cabo, se escribe solo, se necesita muy poco para escribir una novela, aparte de tener. eh, la imaginación o la necesidad de escribirla, pero se necesita una máquina de escribir, que al fin y al cabo no es una inversión enorme, comprarse una máquina vieja, un poco de papel blanco y se escribe la novela, pero el cine naturalmente es una industria, o sea que participar en una película es participar en una, en una, en una, en una empresa industrial, o sea con imperativos económicos, productivos, imperativos de, de todo tipo. ¿no? Pero yo he tenido una gran suerte hasta ahora y es que he podido... He trabajado siempre con directores con los cuales estaba de acuerdo en cuanto a la concepción del cine e independientemente de problemas que hay en todas las películas, he trabajado siempre a gusto o sin, sin tener en ningún modo que o censurarme o dejar de decir cosas porque había imperativos de tipo, digamos, o económico o de otro tipo que impidieran que yo me expresara. O sea, que si las películas están bien o están mal es culpa mía, no es culpa de los, de los productores o de la industria. Volveremos sobre el cine en unos momentos. Hablemos ahora de las otras dos novelas más conocidas de Jorge Semprún. Levanouis Seman es el siguiente. el Le Seman es la segunda. Es, eh, es una novela que su, que su título es profético porque se ha desvanecido, nadie la ha leído. Es una novela que es la, la que yo prefiero. Como en las familias a veces se prefiere al niño menos, menos, dotado. Eh, menos dotado, al hijo menos listo. Eh, y es una novela que yo prefiero por muchas razones, pero es una novela que ha tenido. Poco éxito, se ha traducido poco y se ha, incluso en Francia se ha leído poco. Eh, la tercera, en cambio, sí, ha tenido más. La segunda muerte de Ramón Mercader, que ha sido la premio Fémina. La segunda muerte de Ramón Mercader ha sido premio Fémina y por consiguiente ha tenido no solo una difusión fuerte en Francia, como todos los premios, en general, premios literarios, sino también bastante, bastantes traducciones, etc. Y una repercusión extraordinaria a niveles que podemos llamar intelectuales, a niveles del París importante y del París que cuenta. Sí, no sé si extraordinaria, pero sí, bueno, bastante repercusión. Sí. Un libro, por cierto, donde, donde, entre otras cosas curiosas, aparte de esa latente, de esa constante preocupación por, por el tema español, hay una descripción de un valle... Está, valle de del Valle de Cabuérniga que está realizado de una manera magistral y que demuestra en cierto modo un conocimiento de ese valle bastante profundo. El Valle de Cabuérniga está en la provincia de Santander, también uh -huh. es un recuerdo de infancia, un recuerdo que ese, eso sí que no ha cambiado. Eso también lo, lo, lo he vuelto a ver este verano y está, está, está estupendamente bien, es, no, no ha, ha cambiado muy poco. Está exactamente. No sé, igual. Que, no sé, no sé si hay que lamentarlo porque eso significa que no ha progresado mucho esa provincia, pero es igual. En cuanto al recuerdo está muy bien. El hecho es que a Jorge Semprún Mauro, por lo visto, le resulta facilísimo escribir en francés, tan fácil como escribir en español o más aún. Resulta tan fácil escribir en español y en francés, pero no creo que sea una enorme, no creo que sea solo una ventaja. También es un problema. También es un problema ser tan bilingüe, o sea, estar. eh a veces tan vacilante en cuanto al idioma en que uno va a expresarse, porque claro, no se puede no se puede no se puede separar arbitrariamente el pensamiento del idioma en que se expresa ese pensamiento, la concepción formal de un libro del idioma en que se va a, en que va a cuajar esa forma. Entonces estar a veces dudando en eh en cuanto al idioma, eso le hace a uno perder a veces mucho tiempo y y y pasar por momentos muy difíciles, ¿no? Ahora, la razón fundamental de haber escrito hasta ahora, eh, no en castellano, sino en francés, es, es eso, el, el vivir en Francia y el tener, por tanto una, una oportunidad más inmediata de publicar en francés, etc. ¿no? Pero, pero pienso que eso terminará pronto. ¿Cuál de las dos herramientas idiomáticas te parece más atractiva, más sugestiva, más literaria? Yo prefiero el castellano, desde luego. Creo que el castellano es un idioma más rico y más... Ahora, el castellano tiene una serie de peligros retóricos y de peligros de, vamos, de engolamiento lingüístico eh, que son evidentes. ¿no? Eh, ahora, quizá el haber pasado por, digamos, esa escuela un poco cartesiana del, del francés, me ayude a, a evitar eh, en el porvenir el caer en lo que me parecen a mí defectos típicos del, del castellano, ¿no? un cierto amaneramiento posible... Eh, eh la facilidad de la retórica eh, eh, que a veces resulta estupenda por cuando es violenta y, y cuando es noble y a veces resulta absolutamente vamos eh, a mí por lo menos siendo mi opinión personal me resulta insoportable ¿no? pero la retórica francesa también se las trae ¿no? Sí, pero la retórica francesa eh el hoy en la literatura francesa contemporánea no no se encuentra no tanta retórica no como antes retórica. Sí. hay una hay un trabajo de hace muchos años sobre el lenguaje y sobre la sobre la, sobre los códigos narrativos que hacen que que sea un el francés un un idioma muy poco retórico en 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 la literatura por lo menos no, no me refiero a lo que pueda ser un discurso político en francés que naturalmente ahí puede haber una retórica o una demagogia como en todos los discursos políticos Pasemos al cine del que hemos hablado muy brevemente hace unos minutos La guerra ha terminado Z con Costa Gabras, la confesión, el atentado, Stavisky, una mujer detrás de la ventana, Estado de sitio y Tribunal Especial son, que yo sepa, los títulos más importantes. Me atribuye Estado de sitio porque lo ha hecho Costa Gabras, pero eso la, la, la escribió Solinas, el italiano. El, Entonces, digamos, el, el, estado de sitio. El, quitamos Estado de sitio y todo lo demás está. Todo lo demás está bien. Bueno. Lo que ocurre es que muchas de estas películas, naturalmente, no las conocemos aquí no. y es muy fácil entonces caer en la duda de si sigue siendo una película de Semprún o no es una película de Semprún. <laughs> Z ha sido una película que ha causado un impacto general en el mundo. Sí, es una película luego. que está incorporada a la historia del cine. ¿Te gusta trabajar con Costa Gabras más que con cualquier otro realizador o no? Yo he trabajado con pocos realizadores. Hasta ahora he trabajado con con René. Con René. Con Costa-Gabras, Costa. Tres, eh, tres películas, con Yves Boisset, para el atentado, y con Granier de Fer, que es el que está realizando ahora esta película, basada en la novela de Driola Rochelle, una mujer infama estafoneta, una mujer detrás de su ventana. Y cada, cada uno tiene sus, 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 sus peculiaridades, y cada uno tiene su, su forma de trabajar y su interés, ¿no? Eh, desde un punto de vista, digamos, de, 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 del, del rigor intelectual y del enriquecimiento, y también del sufrimiento que eso lleva consigo, es evidente que René es un, es un maestro, René es incomparable, ¿no? es, independientemente, olvidemos las películas que, que he hecho con él y que él ha hecho conmigo, pero es evidente que Marien Bad y Hiroshima son películas que, que forman parte de la historia del cine, y evidentemente. Costa Gavara es otro tipo de realizador, seguramente más eficaz, más directo, con un sentido mayor de la realidad y del ritmo y de, y de la eficacia de la imagen cinematográfica y del relato cinematográfico. Eh, pero también y eso es una cosa fin que lo hemos discutido tanto que en fin no es no no, no no es crítico no 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 tiene ningún aspecto crítico que yo lo diga lo no estando él aquí junto a nosotros pero es también claro su lenguaje cinematográfico más convencional que el de René es un lenguaje convencional en parte porque quiere ser un lenguaje muy público, muy popular, muy asequible a todo el mundo muy directo muy directo y por consiguiente no no podemos estar buscando una elaboración de sutilezas, sí. hay que ser inmediatamente comprensible Porque claro, Z es una película de tipo político que tenía que ser inmediatamente comprensible, porque si no, eh, una, 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 al fin me parece a mí por lo menos que una, una película política para minorías selectas es lo contrario de una película política, ¿no? Tiene que ser para, para la mayoría una, un, un film político. ¿Acaso lo, lo más importante de Costa Gabra sea que se plantea siempre problemas muy de, de la época, muy de nuestro tiempo, sí. que tocan muy directamente al hombre sí, de hoy? Exactamente. Se plantea siempre problemas Histórico, basado siempre en hechos históricos reales y que intenta él analizar y, y, y presentar de una forma eh, que sea, digamos, de cierto modo pedagógica. ¿Las ideas de esas películas hechas con Costa-Gabras parten de Costa, parten de Semprún, parten de una colaboración, de un diálogo entre los dos? Depende. En el caso de Z, parte de él, puesto que además es un tema griego en su origen, y él es de origen griego, nacionalizado francés ahora, pero vamos muy ligado a todo un pas a todo el pasado de de Grecia, de los años de la guerra, de la guerra mundial, de la guerra civil y posteriores, hasta 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 la, a la última etapa de la dictadura de los coroneles. entonces claro, él eh, él aporta, el me trae esa idea, eh, que es un libro de Vasilis Basílicos eh basado en un hecho real. Eh la confesión es eh, tanto una idea mía como una idea suya y quizá sea más Un, es, es un problema que me, me concierne más a mí que a él, en cierto modo. Porque, claro, como la confesión, como, como sabes, es, es el, está basado en el relato de un eh, dirigente checoslovaco que fue ministro, que fue eh, combatiente de las brigadas internacionales y que luego fue víctima de los procesos de la última, la última época staliniana, de los procesos políticos en Praga, y que cuenta eh, en su libro, lo que se llama La Confesión, como la película, cuenta su experiencia. Claro, Esa es un, digamos, una, serie, una temática que me concierne y que me toca a mí más de cerca que a él. Entonces ahí hay quizá más, un, hay una, una propuesta por mi parte. Y la tercera película que hemos hecho juntos también es una propuesta de él, esta de tribunal especial. ¿Y esta se basa en? ¿eh? Esta se basa en un hecho histórico real ocurrido en Francia durante la ocupación alemana de un tribunal excepcional, eh, de una jurisdicción excepcional eh, que, eh, para complacer a los alemanes, Eh, eh condenaba realmente sin, eh, en un, en unos minutos a muerte a una serie de personas elegidas, vamos, elegidas según su ficha, no según su culpabilidad, según su ficha política o o incluso racial, ejemplo, judíos, comunistas, resistentes, para condenarlos a muerte y, y así entregar a los alemanes a una serie de víctimas en esta política de colaboración de Vichy con el régimen eh, con la ocupación nazi. Dejando aparte a Costa Gabras, volvemos un momento a La Guerra Esfini, que es una película sobre la guerra española, o sobre el final de la guerra, mejor dicho, sobre el, la posguerra. Es una película sobre la posguerra, sí. La guerra ha terminado porque es la última, como, como, como todo el mundo recuerda, son las últimas palabras del comunicado final del 1 de abril, donde se anuncia el fin de la guerra. Y es un título, naturalmente, que ha sido a veces mal entendido fuera de España. En España no ha sido ni entendido ni entendido, puesto que la película no se ha estrenado todavía. eh, aunque se publique el guión de esa película, se va a publicar pronto aquí en Madrid. Publica la, las ediciones Elías Querejeta, y es una de las razones de mi estancia aquí. Eh, entonces es un título que tiene un sentido, digamos, relativamente irónico, porque después de haber dicho La guerra ha terminado como título, lo que se muestra en, en la película es precisamente las consecuencias de una guerra que todavía en las memorias y en las, y en las vidas Y en los reflejos, digamos, de, 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 de la gente, eh, y no ha cuerpo, terminado. Y sigue sigue sí. todavía ejerciendo una influencia. Ahora es una película eh, sobre España, pero vista en el exilio. O sea, es una película que, en que todo, todo, lo, todo lo importante, todos los gestos, todos los actos de los personajes eh, se orientan y giran a, eh, en, en función de España, pero todo es vivido desde el exilio. O sea que la película empieza en el puente que ya no existe, el viejo puente de Beovia el momento en que sale un coche de España y termina cuando vuelve otro personaje a España. Pero todo es, por consiguiente, en el extranjero y en el exilio. Al parecer, esa película de Jorge Semprún con René sobre la posguerra española no ha gustado ni a los unos ni a los otros. No ha gustado ni a los unos ni a los otros. No ha gustado al que podríamos llamar, para simplificar y sin entrar en muchos detalles... Los vencedores y los, los vencidos. Los vencedores o la derecha, porque es una película en que se habla... serie de acontecimientos y de consecuencias de la guerra que no entran desde luego en esa en esa visión de la historia y no ha gustado por lo menos en Francia en otros países de América Latina ha sido muy diferente pero no ha gustado en Francia a la izquierda a la película porque eh, no entraba en los esquemas digamos mitológicos de cómo los franceses ven y quieren ver y que, quieren se, querían por lo menos hasta hace muy poco tiempo seguir viendo la guerra de España o sea que esa visión un poco lírica un poco De buena conciencia de la izquierda francesa a costa de España, en la película eh, había un enfrentamiento crítico con esa visión y eso claro, no ha gustado, no encajaba. Lo que es evidente, Jorge, es que ha habido una deformación total en cuanto a los planteamientos y a la visión distante de los problemas de la guerra. Quizá esa misma deformación y ese distanciamiento lo tengamos los propios españoles, pero entiendo que desde los países, en fin, que, que están próximos o lejanos, ese distanciamiento es mucho mayor y entonces se ha mitificado todo mucho y se ha convertido todo... Se ha mitificado todo mucho porque además la, el, el, el acontecimiento mismo de la guerra civil se prestaba a esa mitificación como, una, como un enfrentamiento global de, 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 de ideológico y, e incluso religioso puede decirse y, y, y familiar y dividiendo y partiendo un país, evidente que eso es, unos, eso es el tipo de acontecimientos que se presta eh, a, a la a, a, la, a la mitología y a la mitificación, sobre todo cuando terminan con victorias aplastantes o con derrotas aplastantes, según el, según el lado en que se haya vivido la victoria o la derrota. Por eso digo que resulta muy difícil que las gentes se acostumbren a prescindir de esas mitologías. Resulta difícil que la gente con, eh, tenga sobre su propio pasado o el pasado de su propio campo, de su propio eh, bando, de su propio, propia familia eh, intelectual, política o... O espiritual una, un, una visión crítica, sí, si resulta difícil. Las demás películas son Stavisky, sí, es la, ul, la última, con René. ¿Qué es la última con René? Que me imagino que se trata del se famoso hacer, trata pero tratado claro de una forma como se puede hacer con René, o sea, no, una, no es una película realista en que se, se abordábamos el el dossier, el expediente del asunto Stavisky que provocó los famosos motines y el cambio de gobierno, y, y que fue uno de las, una de las razones de la evolución de Francia hacia la izquierda. Pero se, 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 se mira, a, se observa todo eso a través de, 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 de como una fábula más bien. ¿no? ¿Qué es una mujer detrás de la ventana? Es una novela que me ha interesado mucho adaptar para el cine, porque el autor es Pierre Drieux-Lagosel, que es un escritor francés, eh, fin, que puede decirse que es un escritor... de simpatía, de simpatizante del fascismo en Francia. Pero este escritor, que incluso tuvo una actitud durante la guerra, de colaboración, no podía decir de colaboración, pero en fin, más bien estando de parte de los alemanes, y que se suicidó al final de la guerra cuando comprendió que se había equivocado. Ahora, esta novela la escribe en los años 20, en el momento en que, muy amigo de Malraux y de otros escritores, estaban todos ellos fascinados por el fenómeno de la Revolución Rusa. Y hay ahí unos personajes que, en Grecia, en los años 20, yo he cambiado un poco la época de la novela para situarla, volvemos a las obsesiones y a las manías de uno de siempre, para situarla en el mes de agosto del 36, en Grecia, en Atenas, no solo porque es el momento del golpe de Estado de Metaxas, que es uno de los primeros golpes dictatoriales, en, sino porque ya ha empezado la guerra civil española. Por consiguiente, me permite también evocar, aunque solo sea a través de unas, de unas actualidades en un cine, el comienzo de la guerra civil en España, y para situar el momento. Entonces, este, este, este tipo de, 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 de... es una novela muy literaria y me ha interesado ver cómo, eh, a través de la visión de un escritor tan alejado de, de mí en todo, se podía reconstruir un, una obra personal. No hay en general en toda la obra literaria y sobre todo en la última etapa de la obra literaria de Semprún, un cierto pesimismo latente quizá en cuanto a la supervivencia humana, no, en cuanto a la supervivencia de las libertades no. en el mundo. No, no pesimismo en ningún caso. No, no, no. Puede haber desde luego esto, una tentativa de revisión crítica de muchas cosas y de muchas mitologías, incluso propias, y sobre todo las propias, las personales, pero pesimismo en ningún caso, desde luego que no. Hay, por supuesto, un, un interés eh, profundísimo en la recreación de una época que, que, que nos marca a todos, que es la época de la infancia. Porque, bueno, yo creo que en todos... En, en, todo, todos, en todos nosotros está viva la infancia. En todo escritor y en todo realizador de, de cine, en todo autor de cine, pensemos en, en el Bergman de las fresas salvajes y pensemos en el Saura de la prima angélica, en fin, para dar otros ejemplos eh, que tienen cierto parecido, además. Eh, en todos hay, eh, creo yo, este, este problema de la infancia, pero cuando, además, la infancia coincide, y el fin de la infancia, sobre todo, coincide con la ruptura eh, que significa... una guerra civil y un exilio y un vivir fuera de su país durante muchos años, es evidente que entonces todo eso cobra todavía mayor interés y mayor importancia. Vamos a preguntarle a Jorge Semprun Maura algunas otras cosas aparte de la, de la vida literaria o de la vida como creador en el cine y en la novela. Como se señaló al principio de la entrevista, uno de los apellidos de Semprun es Maura, se llama Jorge Semprun Maura. ¿Cuáles son los orígenes familiares de Jorge Semprún? Soy hijo de un padre de, eh, santanderino, pero de una familia santanderina, pero poco a poco a lo largo de los siglos eh, recorriendo Castilla la Vieja hacia, hacia Madrid. La última etapa antes de Madrid es la etapa eh, vallisoletana de los abuelos. Y por parte de mi madre, pues soy nieto de Antonio Maura y sobrino de Miguel Maura, o sea, eh, por, parte de, por esa parte, naturalmente, no familiarmente muy ligado a la vida política española, como es lógico. Esa vida eh, de la familia de Jorge Semprún, naturalmente, influye de una manera decisiva sobre lo que había de ser su vida. Influye porque influye en la infancia. Influye en y la infancia. A eso, y volvemos a, ese tema. a eso. Pero además influye en la infancia e influye en todo lo que viene después de la infancia. Claro. Porque determina unos. Determina no unos... digo que determine todo, pero predetermina unos. unos uh, una selección de, de, de cosas y, una, y un, uh, un universo de, de, de problemas y de ideas con los cuales luego cada uno luego se desarrolla uno. Mismo, pero que ya lo predetermina. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo evidente de infancia que es del 14 de abril del año 31, de la casa en que vivíamos en el barrio de Salamanca, que fue la única casa en que había banderas republicanas en esa calle. Es evidente que el recordar a mi madre poniendo esas banderas republicanas en la calle de Alfonso XI es un recuerdo que no solo eh, es, digamos, infantil en el sentido banal y vulgar de las palabras, sino también cae en tronca ya inmediatamente con la política, porque, claro, ese recuerdo no es solo el deber con cierta admiración y con cierto orgullo y con cierto temor a una madre guapísima poner banderas republicanas en esa calle de Alfonso XI, sino ver el asombro y la estupefacción de los vecinos de todas las casas de al lado, los visillos que se corren, las caras que aparecen, y es evidente que ahí, eh, ahí estamos en un momento en que el recuerdo más inmediato entronca inmediatamente con, un, con, un, con una situación política. A los Maura, ¿cómo se les consideraría hoy? A los Mauras se los curaría, consideraría hoy como, como reformistas, centristas, no supongo más o menos ¿no? centro derecha, centro derecha desde luego. Pero yo no creo que mi tío Miguel Maura pretendiera nunca ser otra cosa que republicano conservador. Así se llamaba el partido que fundó y que dirigía cuando se cuando se cuando se estableció la República del año 31. Partido republicano conservador. Yo creo que en eso él llamar a nadie a nadie a engaño, vamos. Evidente. No, Miguel Maura ha hecho declaraciones muy interesantes en los últimos años acerca de toda aquella época que parece que son muy esclarecedoras, por lo menos en cuanto a sus intenciones y en cuanto a su propia conducta. Eh, ¿Tu padre qué profesión tenía? Era catedrático de, de, de Derecho en Madrid, abogado, escritor, y fue con eh, Bergamín uno de los fundadores de la famosa revista Cruz y Raya. Claro, hoy sería un hecho relativamente corriente y vulgar en España una revista católica de izquierdas. En aquel momento era un hecho insólito, desde luego, en los años 30. Había una cierta conexión por parte de tu familia con algún aviador español de la famosa sublevación de Cuatro Vientos, según leí. Hay una, en una conexión aparición. sí, muy directa, porque es que una prima hermana mía fue la mujer de Hidalgo de Cisneros. Exacto, como que hablamos de Hidalgo. Exacto. Hidalgo de Cisneros, sí, que luego lo he conocido, en realidad lo he conocido después, porque mi recuerdo de niño es muy borroso, lo he conocido después en el exilio, puesto que Hidalgo, Hidalgo, de Cisneros ha muerto en el exilio. ¿Estudiabas en Madrid? Sí. ¿En qué colegio te acuerdas o dónde ibas? Yo estudiaba por libre en el, en el Instituto San Isidro. Hiciste unos cuantos años de bachillerato. Los tres primeros. Los tres primeros. ¿Eh? Y después ya vino el final de la guerra. Ya vino la exilio. guerra. Mi padre fue encargado de negocios de la República en Holanda. Luego fue el exilio, terminar los estudios y hacer la carrera de filosofía y letras en Francia. En Francia te encontraste naturalmente con un mundo enteramente diferente, con un choque, digamos que bastante brusco, con tu realidad anterior española. Sí, con una cultura distinta, sí. con un clima distinto, o sea, con unas gentes diferentes. Naturalmente, el choque es un choque durísimo porque ¿no? es el eh, se mezcla todo, ¿no? El 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 exilio, el idioma nuevo, eh, la situación material radicalmente diferente, puesto que el exilio siempre es eh, un exilio pobre, es no es no es corriente el exilio rico y fácil, desde luego. Y políticamente, ¿cómo va evolucionando ese muchacho que a los 14 años se ve en la necesidad de irse de su patria? Políticamente evoluciona llevando lo que él piensa. Es lo que él, lo que él piensa. Ese muchacho es hasta sus últimas consecuencias las ideas familiares de su padre. Y políticamente evoluciona eh, durante la ocupación, concretamente en Francia, eh, haciéndose comunista. O sea que tú perteneciste al Partido Comunista. Durante muchos años. durante ¿Y fuiste, en cierto modo, un activista del partido? Durante muchos años también, sí. ¿Y por qué dejaste de serlo? Yo no dejé, me dejó. ¿Te dejaron? Sí. ¿Fue el partido el que prescindió de ti? Sí. ¿Por qué? Hubo una discusión muy larga sobre una serie de problemas, de análisis de la situación española, de de análisis de la situación internacional, de las relaciones del partido con la Unión Soviética, con el partido soviético. Eh, y en esa discusión muy larga eh, a, a, a terminamos eh, expulsados del partido Fernando Claudín y yo. O sea que tus discrepancias eran totales, o casi totales. Eran muy importantes, lo suficientemente como para no capitular en, en las posiciones y, para, por consiguiente, para que tampoco capitulara a la mayoría de los demás dirigentes y que fuera expulsado del partido. ¿En esos años fuiste un poco un portavoz de la oposición? Un portavoz muy poco... Muy, muy, con muy poca voz. Con muy poca voz y con mucho menos posibilidades que son los portavoces de la oposición ahora, puesto que yo hablo de los años de 53 al 63, o sea, es una época muy diferente. Pero sí, fue una época que me permitió conocer a muchas de las gentes que hoy sí son, son desde luego posiblemente... Eh, una parte fundamental de la clase política española. En aquel momento eran estudiantes de universidad o eran eh, eh, profesionales jóvenes, hoy son ya directores de banco, o, o catedráticos, o, o miembros de la Junta Democrática, o viceministros. Vaya usted a saber. ¿Abandonaste la política por completo? La política me abandonó primero. ...lo cual me obligó a una reflexión uh, solitaria... ...durante muchos años sobre toda esa experiencia. ¿En qué año fue la expulsión del partido? En 65. Y de entonces acá, naturalmente, ha habido un replanteamiento a fondo... ...de, de tu... muchos, muchos problemas... ...y claro, la política a uno no la abandona nunca del todo... ...sobre todo cuando hay esta tradición... ...pero la forma de hacer o de no hacer política sí ha cambiado... ...yo creo que, desde luego, no, no volverá a ser esa forma... ...digamos, cuasi uh, profesional. Ahora, yo creo que hacer cine es hacer política... Hacer esta entrevista es hacer política, escribir una novela es, de cierto modo, también hacer política, colaborar en un semanario también es hacer política. O sea, ese tipo de política yo, no lo abandonaré porque es que es mi vida. ¿Cuáles son los recuerdos, por decirlo así, más tristes o más amargos que dejó en ti toda esa peripecia? No tengo recuerdos amargos. Tengo, tengo recuerdos eh, dramáticos, y recuerdos eh, dolorosos, pero amargos no. Amargos no, porque de todas maneras eh, yo sabía dónde estaba y lo que hacía, y cuando dejé de hacer y de estar también lo hice conscientemente, o sea que asumo todo ese pasado, y como se podría decir vulgarmente, que me quiten lo bailado. Y familiarmente, familiarmente para tu padre fue muy triste, me imagino, el exilio y el morir fuera de su tierra. Y claro, fue, fue, fueron unos años terribles los últimos años de, del exilio en Roma. ¿Él te hablaba Terrible. de eso? Constantemente. Yo creo que una de las cosas peores que puede ocurrir es morir en el exilio. Y entiendo muy bien a los que ahora, con muchos años, eh, sueñan con volver, aunque solo sea para morir aquí. Pero ese no es el caso de Jorge Semprún, que es un hombre joven, prematuramente encanecido. Prematuramente. Prematuramente. Sí, Pero pues eres un muchacho. Sí, sí, eso dice. Un muchacho. No, no. Y que tiene una labor muy importante que hacer. Un hombre que ha sido capaz de ser uno de los escritores más leídos en Francia y en francés y que es un español de los pies a la cabeza, puede muy bien empezar aquí una carrera literaria en la que no tengamos que leerle traducido, sino que le leamos de primera intención y en la que nos aporte esa sensibilidad, ese talento, esa inteligencia que le han hecho importante más allá de los Pirineos y para toda la gente sensible y para toda la crítica que mira el fenómeno de la creación con ojos abiertos, con ojos inteligentes y críticos. Que sea pronto, Jorge, que te veamos por aquí. Muchas Espero gracias. que vas a venir a vivir a España de una manera más o menos sistemática. Esa es mi intención. Muchas gracias, que sea pronto.